Encantada de estar con ustedes, les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos, a través de experiencias de docentes y estudiantes, el lado amable de la educación. Y este programa está especialmente dedicado a educación y vacación en diferentes países. ¡Y comenzamos! Hola, me presento. Mi nombre es Ana Karen Rosas y soy estudiante de la carrera de Pedagogía a Distancia. Y hoy les hablaré de las vacaciones, el origen de estas, el objetivo para las que fueron creadas y la idea de lo que se tiene que se realiza en ellas. La palabra vacación proviene del vocablo latín vacatio, que hace referencia al descanso de actividades habituales, suspendiendo de manera temporal actividades que son vistas como responsabilidades y obligaciones. Se asocia mayormente al tiempo de ocio, al descanso y al turismo, con el objetivo de modificar la rutina diaria, implementando actividades que son placenteras para las personas, que por falta de tiempo no pueden realizarlas previo a este tiempo de descanso. La idea que se tiene de ella sobre su objetivo principal es la del turismo, ya que se piensa que con el viaje se estimula una mayor relajación en la persona y reduce el estrés. Si bien las vacaciones están pensadas en el turismo y los viajes que estimulan el descanso y en la reducción del estrés en las personas, su objetivo principal es el de buscar un tiempo de descanso, suspendiendo así las actividades y responsabilidades de la persona, lo que generará un tiempo de ocio que le ayudará a optimizar su rendimiento y su eficiencia, tanto en el aspecto estudiantil como con el trabajador. Muy bien, Ana. Entonces, cuéntanos, ¿tú dónde vives? Yo vivo en Washington, D.C., en el Estados Unidos. Aquí yo nací aquí, voy a la escuela aquí, toda mi vida está aquí. ¿En qué grado estás? ¿Qué estás estudiando? Estoy en una escuela de arte ahorita que se llama Duke Ellington. ¿Sí? Ya va a ser mi último año aquí, que es senior year, se llama aquí. No sé cómo se llama en México, porque sé que los sistemas son diferentes. Sí. Pero ya es mi último año de high school y ya después ya voy a ir a la universidad. Oye, y te quiero preguntar algo. Cuando son las vacaciones de verano, que estamos muy próximos, ¿cuál es tu periodo de vacaciones de verano allá? Ay, especialmente en DC, que es el sistema de DCPS, nosotros tenemos una vacación como corta, como con los de Maryland y Virginia. Nosotros salimos, voy a salir este lunes. El lunes es el último día de escuela y ya entro otra vez en agosto. Como fin de agosto, entro. Entonces tengo 2 meses de vacación. ¿Dos meses? ¿Y dos qué vas meses. A hacer en este tiempo? Este verano puse una aplicación para que fuera a algún instituto para estudiar. Tú puedes hacer eso. Durante el verano las universidades abren su currículo para que estudiantes de high school puedan ir y estudiar en la universidad para que puedan como tener créditos. Y yo voy a ir a una escuela de arte en Filadelfia por un mes. Y entonces voy a estar estudiando ahí por los créditos de arte para tener las clases ahí. Entonces tú vas a utilizar las vacaciones para seguir estudiando. Sí, es algo que es muy común aquí, como que es algo que se ve muy bien cuando entres a la universidad. El año pasado me dieron una colegiatura para ir a España a estudiar. Ahí que mi escuela nos da programas que podemos aplicar y entrar para ver si nos aceptan. Y pues sí, la verdad es que el verano es un tiempo que pues yo utilizo mucho para como aprender más o tener más cosas para como ir al mundo, porque aquí, ya que soy niña, aquí hay muchísimas oportunidades que solo dan a los niños. Entonces ya.
Oye, ¿y qué te hizo a ti estar aprovechando estos espacios de tiempo para continuar estudiando? ¿En tu casa hubo algún sistema educativo que te abriera los ojos y te dijera, aprovecha el tiempo, vamos para estudiar? ¿O eso surgió de tu persona? Pues la verdad creo que es sí a las dos cosas. Digo, yo crecí en una casa con mamá, que es una maestra que pone mucho en la educación, en qué importante es, en cómo te puede avanzar con las perspectivas que aprendas más. Y yo crecí en una casa que, pues, si me empujan a como edúcate, aprende más, haz más cosas. Y también es que yo, sí, pues, yo prefiero ir a hacer algo que, pues, es divertido, estoy aprendiendo, estoy haciendo algo, pues, y no me quedé en la casa haciendo nada y me aburro mucho, la verdad. Ajá, entonces tú has decidido aprovechar este tiempo, espacio estudiando, pero también porque desde tu casa aprendiste que puedes hacer algo por la educación, ¿cierto? Sí, totalmente, totalmente. Oye, ¿y tú has observado en tus amigas, también se ponen a estudiar o hacen otras cosas durante el verano? ¿Qué se estila por allá? Platícanos. Pues yo creo que de verdad depende de un estudiante. Mira, tengo muchos amigos que hacen lo mismo que yo, que van a estos programas para aplicar, que te dan beca. Y que puedas ir a estos lugares, pero también muchos de mis amigos este año particularmente van a trabajar, se están buscando trabajos que puedan entrar para que hagan su dinero y después puedan trabajar en su arte en su tiempo libre. Muchos de mis amigos también hacen como, no sé cómo decirlo en español, pero pues aquí se dice internships, que van a las galerías y les ayudan. Y a veces le pagan, a veces no, pero realmente sí, todos nos encontramos algo. Aquí en DC tenemos un programa que solo es DC que pueden aplicar los niños desde que estamos en high school y el gobierno te da un trabajo que te puede enseñar cosas, pero también te paga. No mucho, son $9 a la hora, pero pues es algo y también los niños aprenden. Entonces es algo que el gobierno tiene en cuenta. ¿Qué van a hacer estos niños durante el verano? Hola, mi nombre es Herminia y radico en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Soy mexicana y como mexicana, mi cultura era no tengo dinero para salir de vacaciones. Comencé a trabajar, trabajar, trabajar aquí en Estados Unidos solamente para generar dinero porque eso era mi creencia. Solamente vine a trabajar y generar dinero. Y nunca decía, vamos a salir de vacaciones porque no alcanzaba. Entonces decían mis hijos, ¿qué vamos a decir cuando nos pregunten a dónde fueron de vacaciones? Y yo solamente les decía, es que no nos alcanza, pero nunca me ponía a pensar que sí alcanzaba, pero mi cultura era no alcanza para vacaciones. Comencé a formar parte en un grupo de mi comunidad y empecé a salir y me di cuenta que hay muchos lugares donde no necesitas dinero para poder salir y compartir con tus hijos, con tu familia, con tus mascotas. No necesitábamos dinero. Aquí en mi comunidad hay un parque, la mayoría de los parques son gratuitos, no necesitas dinero. Y hay un parque donde dan clases de arte, dan clases de zumba, dan clases de yoga gratis y no necesitábamos dinero. Comencé a salir con ellos, ellos empezaron a ponerse contentos porque empecé yo a salir con ellos, a disfrutar de la naturaleza. Aquí en Carolina del Norte hay montañas y se llaman las montañas de Carolina del Norte. Y les invito a que ustedes los pueden buscar y vean la belleza que tenemos en este estado. Comenzamos a ir a las montañas y no necesitábamos dinero, nos íbamos un fin de semana, disfrutábamos de la naturaleza, de la vegetación, claro, comprábamos una nieve, un dulce, nos sentábamos a comer, pero no necesitábamos mucho dinero.
y podíamos disfrutar. Empezamos a compartir como más como familia, nos empezamos a unir más, empezamos a platicar entre nosotros mismos más. Y sentí que era solamente cuestión de cultura. Nosotros como padres tenemos que inculcar a los hijos a que se tienen que dar un tiempo para ellos, para descansar, para disfrutar, para aprender muchas cosas que nosotros a lo mejor no pudimos conocer porque no salíamos de vacaciones. Ahora mis hijos son adultos, están haciendo su propia vida y ellos ahora salen de vacaciones y no necesitan mucho dinero para poder salir y lo están haciendo. Creo que es solamente cuestión de cultura, lo que pudimos haber hecho nosotros desde un principio, pero ahorita me estoy dando cuenta que mis hijos lo están haciendo y eso me da gusto. Ava tiene 3 años y 4 meses y habla muy bien el inglés y el español. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, su papá es norteamericano y yo, su mamá, soy mexicana. Ella pasa varios periodos de vacaciones con los abuelos norteamericanos y con los abuelos mexicanos, quienes les enseñan los idiomas y la cultura. Pink, yellow, red on the head, and green, and right here, and yeah, orange, yellow, green, and blue, and it's pink. Rosa. Naranja. Naranja. Amarillo. Amarillo. Verde. Azul, azul. No. Y el de arriba. Bueno, yo tengo 2 amigas, que una amiga tiene un día, es un día mayor que Ava, y ella todavía no sabe hablar casi muy bien. Y yo tengo otra amiga que su hija va a cumplir 5 años, sí habla poquito, pero no puede formar las sentences igual que Ava. Y no se vayan de pinta. En un momento regresamos. Envíen sus aportaciones. Me encuentran en Facebook, Twitter y X como Hatsuko Nakamura. Será un gusto recibirles. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la sección del influencer educativo. Vacaciones. Vacaciones en México, vacaciones en Argentina, vacaciones en Colombia, vacaciones en Cuba. Vacaciones. Por ejemplo, me gusta aprovechar mi tiempo de vacaciones para estar en mi casa, para quedarme viendo películas, para quedarme acostado todo el día, para hacer nada. La verdad es que yo disfrutaba bastante este periodo de vacaciones. La cosa es, ¿qué tan diferentes somos a diferentes países? Son muy comunes en diferentes países, en diferentes culturas, las vacaciones de verano. Un periodo vacacional entre junio y agosto, hablando de diferentes países, hablando de diferentes ciudades, por ejemplo en París, y basándome en una corta investigación, sé que en París, por ejemplo, toman un periodo de 4 semanas, 4 o 5 semanas de vacaciones, un mes en el que no tienes que estar en la escuela, me parece bastante razonable, a diferencia del usual periodo que suele dar México aquí en nuestro querido país, que suele ser de 40 días, poco más, poco menos. También depende mucho de la escuela y depende mucho del nivel en el que estás. Por ejemplo, nuevamente haciendo una corta investigación, descubrí que en Argentina toman un periodo bastante largo, que suele ser de 2 a 3 meses. Y dirás tú, pues, ¿qué van a hacer 3 meses haciendo nada? Pues eso. Nada. Mismo caso con Estados Unidos, que también se toman las vacaciones muy en serio, suelen tomar un periodo de 10 a 11 semanas, poco más, poco menos, depende del curso, depende del nivel, depende de la escuela. O sea, estoy muy a favor, no me malentiendan, estoy muy a favor de los descansos. Es este periodo cuando pueden aprovechar a hacer diferentes actividades, que van desde trabajos de verano, cursos de verano, vacaciones en sí, o sea, irte de viaje,
descubrir los lugares que tienes en tu ciudad. Pueden conseguir nuevas habilidades, pueden meterse a cursos, como ya dije antes, pueden meterse a cursos recreativos, como son los famosísimos cursos de verano. He visto un cambio que la verdad yo aprobo bastante de esta mi generación y la siguiente. Están interesados en aprender habilidades. He de disfrutar el día, hemos de disfrutar el día. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias por verme. Espero que tengan bonito día, espero que tengan bonito mes. ¡Mua! Les mando un besito. Adiós. Hola, un saludo grande para toda la gente de Quehacer Virtual. Mi nombre es Antonella, yo vivo en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y voy a comentarles un poco acerca de las propuestas que hay en estas vacaciones de invierno para los niños y adolescentes. El abanico es enorme, voy a tratar de nombrar como las más importantes. Una de ellas es el planetario. El planetario no es un observatorio astronómico, sino que es un lugar donde se proyectan imágenes y sonidos del sistema planetario con fines educativos, tanto para los niños y adolescentes, y además para toda la familia. Tiene como varias funciones y distintos espectáculos. Uno de ellos es Aventura Espacial, que es un espectáculo infantil que invita a un viaje a bordo de una nave que permite visitar la Luna, pasear por distintos planetas, sobrevolar nebulosas y descubrir galaxias. Después tenemos República de los Niños, que es un parque temático, que es el más grande del país. La verdad tiene muchísimas propuestas, es como un paseo ideal para toda la familia, es muy económico y ahí además puedes visitar la catedral, el bosque y conocer también la ciudad de La Plata. Está ubicado en la ciudad de La Plata, que es la capital de Buenos Aires. Se realizan obras de teatro infantil, talleres, está la legislatura, el museo del muñeco, paseo en tren, barco, visitas de avión de aerolíneas. Es súper completo ese paseo. Después, también dentro de la ciudad de Buenos Aires, está el viaje en tranvía histórico y Parque Rivadavia. Eso es completamente gratis. Está ubicado en el barrio de Caballito, en el barrio porteño de Caballito, y es un tranvía histórico que recorre las calles del barrio cada fin de semana. O sea, es algo divertido como para transitar y después ir a comer y demás. El Jardín Botánico también es uno de los más parques más grandes que tenemos en la ciudad, donde está destinado a la conservación, investigación y divulgación de la diversidad de las especies vegetales. Es un lugar muy lindo para conocer. También tenemos todo lo que es Calle Corrientes. Hay un montón, por ejemplo, de teatros, cines y propuestas de distintos valores para toda la familia también en vacaciones de invierno. Y también en las distintas plazas, en los municipios, siempre hay actividades gratuitas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Boites. Yo vivo en Cedar Park, Texas, 20 minutos de Austin, Texas. El verano, aquí lo que podemos hacer en las vacaciones es ir a la alberca. La abren a finales de mayo, que es cuando todos salimos de vacaciones, ya no hay escuela. A mis hijos y a mí siempre nos ha gustado en vacaciones ir a la alberca o ir al centro de Austin, donde puede ir uno a caminar o también puede ir uno en bicicleta. También podemos ir a los parques recreativos que son en Six Flags, pero está en San Antonio. SeaWorld también está en San Antonio. Otra de las actividades que nos gusta hacer en el verano es ir a la playa, que es en Corpus Christi. Son 4 horas de manejo de aquí. Otras de las actividades que se pueden hacer es ir al lago. Aquí hay un lago cerca de la casa, a unos 10 minutos de aquí. También hay un parque de agua ahí mismo en el lago. O hay zip lines, las tirolesas. También no está muy grande, pero sí hay esa actividad. Todas estas actividades tienen un cobro para poder realizarlas o entrar al parque de agua en el lago. En el centro de Austin hay una biblioteca. También hay un zoológico a las afueras de aquí de Austin. Pero casi es más actividades que sean recreacionales en alberca o en el lago. París es una ciudad cosmopolita como Nueva York y Ciudad de México, entonces tienes muchísimas opciones. Hay áreas verdes gigantescas en donde la gente sale a jugar distintos deportes, desde cricket. Aquí el fútbol no es religión como en México, así que vas a encontrar bolos finlandeses también, vas a encontrar frisbee, badminton, muchas cosas diferentes y muy divertidas para hacer con la familia.
hay algo que se llama vías ferratas, que son caminos entre las montañas donde tú tienes que escalar, pasar por tirolesas, puentes colgantes, y están distribuidas en el alrededor de Francia, puedes llegar a España, y esa es otra de las cosas. Hay países muy cercanos a donde puedes visitar, y la realidad es que no gastas mucho tiempo planeando vacaciones porque las rutas son muy sencillas por tren. Puedes llegar a Bélgica en una hora y media, puedes estar en España, en Alemania también, de una manera relativamente sencilla. Ir a museos y conocer la arquitectura europea también es una muy buena opción. Una vez al mes, los museos son gratis, así que están al alcance de todos. Para los niños también hay muchas opciones en verano. Generalmente las academias deportivas abren programas especiales para aprender cualquier tipo de deporte. Las albercas hacen lo mismo, los clubes acuáticos, programas relacionados a deportes acuáticos como kayak o equitación. También son algo como muy común que en verano se abra y que yo veo que las personas hacen mucho. Y además, entrenamiento literario. Hay muchas opciones para aprender dibujo, para aprender arte, escultura, entre muchas otras cosas más. Oye, entonces, Ana, digamos que es un sistema en donde tienen de dos. El verano lo pueden utilizar para estudiar o lo pueden utilizar para trabajar, pero lo que tú observas también en tus amigos es que no se quedan prácticamente sin hacer nada. Oye, ¿y desde qué edad hacen cosas por allá? Pues yo creo hacer cosas como... Yo creo que desde son chiquitos, en 5, los padres lo ponen en campamentos de verano. Yo estaba en mi campamento porque los papás se van a trabajar y, o sea, tienen el niño ahí, o sea, los ponen en campamentos. Pero ya cuando estén como 13 años, 14 años, ya se abren las puertas más para lo que puedan hacer. Y si aplicas, a los... las cosas que el gobierno te da, pues oye, ya puedes aprender y también que te paguen dinero para que trabajes ahí, también estés aprendiendo. Y los estudiantes hacen mucho eso. Como muchísimos niños en DC hacen ese programa de que el gobierno nos da para que pues hagamos algo que nos pueda empujar a durante el verano. Oye, entonces podríamos decir que no existe el no hacer nada, sino que son como dos opciones, o estudias o trabajas, pero no te quedas sin hacer nada durante el verano, ¿podría ser así? Pues yo creo que sí, pero y también creo que yo nunca, ninguno de mis amigos se han quedado a hacer nada, porque si todos tus amigos están haciendo algo, pues te quedas con las ganas de yo necesito también hacer nada, algo, no voy a ser el único que no va a hacer nada si todos mis amigos están ya trabajando, aprendiendo, y yo estoy en la casa sola y no tengo con quién estar con, pues también eso te empuja para que hagas algo. Y también, pero sí, todos mis amigos hacen algo, no hay nada, porque 2 meses se suena como muy, muy poco, pero ya que estás ahí, estás en la casa, estás, ¿qué hago? Entonces sí, es muy raro que no hagan nada. Y está pensado también estos campamentos de verano desde pequeñitos, ¿cierto? Sí, es todo otro rollo. Las escuelas hacen sus propios campamentos. Es una cosa que muchísimos lugares lo hacen para que, porque es una cosa que puedes hacer mucho dinero, que los papás quieren llevar a sus hijos a un campamento mientras trabajan, y hay como campamentos de soccer, de taekwondo, de todo, de lo que te imaginas. Hay un campamento para los niños chiquitos ahí. Muy bien, pues ella es Ana para El Quehacer Virtual. Ana, un mensaje que quieras enviar para los jóvenes, para las familias que te ven desde El Quehacer Virtual. Pues por lo del verano, si no hay nada que hacer en el verano, pues haz algo tú mismo. O sea, ve
Ayuda a la comunidad, eso es muy bueno, algo que hacen también los mismos aquí, el servicio para la comunidad, que es algo que puedas hacer, haz algo que te gusta mucho, a mí me gusta pintar, yo pinto todo el verano y pues sí, es algo que puedes hacer y que sí te va a ayudar en el año próximo. O sea, no es todo. Como si no entré a esto, pues ya me quedé con hacer nada. No, no, no. Siempre hay algo que tú puedes hacer para ti mismo y pues para avanzarte. Muchas gracias, Ana. Vi tus pinturas en Instagram. Voy a poner algunas en el quehacer virtual que están maravillosas. Gracias, Gracias. Ana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye. Como tips para mejorar nuestras experiencias vacacionales, no solo podemos y tenemos como opciones los viajes fuera de nuestra ciudad. Podemos realizar actividades en familia como salir a museos, conocer lugares nuevos, ir a exposiciones, visitar parques recreativos, realizar algún deporte, salir a los parques, visitar algún cine e inclusive tener tu propia tarde de películas en casa. Algunos de nosotros, en vez de salir de viaje, podemos pasar nuestros días en lugares como bibliotecas, repasando, estudiando, sacando pendientes de la escuela e inclusive del trabajo. Como amas de casa, otra de las actividades en la que ocupamos nuestro tiempo durante las vacaciones es hacer la limpieza a profundidad de nuestros hogares. Finalmente, nuestro tiempo lo ocupamos en periodo vacacional para estar en nuestro hogar, descansando y en compañía de nuestra familia, con quienes no tenemos mucho tiempo para convivir durante la semana. Lo importante de la experiencia es poder disfrutarlas y tener un momento de descanso. Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos con nuestra frase. En unas buenas vacaciones no tienes nada que hacer y tienes todo el día para hacerlo. Muchas gracias a esta frase de Robert Orben que nos recuerda la importancia de darnos un espacio también para el descanso. Ánimo, si yo puedo, tú también puedes, todos podemos. Hasta la próxima.